de él, por qué no iba a hacer daños allá en la vereda de él y por qué venía acá a la vereda donde nosotros vivíamos. Sí. Y él dijo, no, que a él nadie lo mandaba, que él hacía lo que él quisiera. Bueno, nosotros le dejamos así, le hablamos, tocaba que hacían tiroteos, tiraban tatucos, bombas, nosotros le decíamos, no, usted se, usted no, no tire eso porque mire que cae encima de una casa, pueden matar niños. Y decía, no, que a él no le importaba nada. Bueno, así lo dejamos. Y hasta que ya cumplió los 2 años, él ya comenzó a reunir los jóvenes y los niños. Una tarde, un viernes, que me acuerdo, había niños del colegio que llegaban y él los había recogido, les dijo que sí, que les daba ropa, les daba cobija, que les daba botas, hasta mi hija que tengo, sí. De hecho que le regalaba un celular. Y antes ella no recibió ese celular y tampoco se fue. Sí. Y bueno, y esa tarde lo que iba a pasar eso, él recogió muchachos así, los llevó y otros sí fueron, que había una comida y los muchachos le invitaron, que habían muchachas bonitas que van a llegar allá. Y entonces él dijo, bueno, los otros muchachos se dejaron llevar de él y se fueron. Bueno, se fueron y allá los reunió. Sí, él llevó remesa, compró pollos, todo lo que iban a hacer, la comida allá. Pero no era comprado tampoco. Tampoco no era comprado, era fiado en una tienda que había. Bueno, y se fueron, que el otro día lo pagaron. Cuando el otro día reunieron muchas. Es que nosotros ni sabíamos. Yo vivo por ahí como a... como media horita de camino. De camino. Sí, de camino. Y es que nosotros ni sabíamos que ellos estaban reunidos ahí. Se dieron cuenta. No, y cuando llegó la avioneta como... eran las 2 de la mañana. Yo escuché que llegó una avioneta, pero así como era una cañada hondísima, y llegó así, tiró esas bombas que de una las tiró. Sí. Y yo me quedé hasta sin respiración. Y, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Así, bueno, entonces, como nosotros acostumbramos a apagar todas las luces, nosotros no prendíamos las luces así, la noche y la apagamos todas las luces al día.